Iguazú. Viajeros, llegamos a Iguazú, ya estoy en Iguazú, el vuelo salió súper puntual con la TAM, de hecho llegamos 15 minutos antes, lo cual me gusta. El pueblo se llama Puerto Iguazú y junto a Puerto Iguazú está el Parque Nacional, que es donde se encuentran las cataratas. Dentro del Parque Nacional solamente hay un hotel que es muy muy caro y todo mundo, la gran mayoría, se queda aquí en el puerto, que está lleno de hoteles, de bares, y es donde está la movida. Este es el hotel que yo escogí, lo encontré en bestday.com y se llama Gran Crucero. Y es un hotel, digamos, de mediano presupuesto, tiene alberca, el desayuno está incluido, hay wifi también de alta velocidad incluido, y en mi habitación podrían caber 3 personas. Sigo sin poder hacer la prueba del colchón, pero la voy a hacer de espaldas. Es que la prueba del colchón no puede desaparecer, entonces la voy a hacer de espaldas porque es la única forma en la que la puedo hacer. Es mi último destino en Argentina y promete cerrar con broche de oro. Así que... Viajeros, ¿se acuerdan cuando en Tailandia los llevé al Triángulo Dorado, que es un lugar en donde hay 3 fronteras y está Tailandia, Laos y Myanmar? Pues aquí pasa exactamente lo mismo, solamente que aquí está Argentina, Paraguay y Brasil. Entonces estamos en el punto 3 fronteras, desde donde se pueden ver estas bellísimas fronteras. Y miren, les quiero presentar a alguien. Se animaron a venir a alcanzarme a este viaje, entonces vamos a compartir nuestra impresión cataratesca, porque ninguno de los 3 conocemos las cataratas. Dieguito, saluda. Hola, estoy... ¿Estás emocionado? Muy, muy, muy emocionado. Pues... Luchi. Hola, ¿cómo va, compatriotas? La risa simpática. No me voy a reír porque sé que me molestas, así que no me voy a reír. ¿Vos decís? Miren. Ese es Brasil. Eso es Paraguay. Y esto es Argentina. Viajeros, estamos caminando por la costanera, que es la costanera. Fíjate, la costanera es un término que se usa mucho en Argentina, que significa malecón, por el malecón. Entonces, estamos aquí en la orilla, tenemos del lado izquierdo a Brasil, por ahí adelante está el puente por el que cruzas la frontera a Brasil, y este es un paseíto muy bonito, muy animado, muy precioso, y ahorita está atardeciendo, no se pueden dar cuenta porque está nublado. Vamos a ir hacia Puerto Iguazú, al pueblo, a buscar un lugar donde cenar, pero mientras vamos a gozar la caminata. Y vamos a comprar yerba. Vamos a comprar yerba porque vamos a tomar mate. No les he dicho acerca del mate. El mate se los enseñé en Uruguay. En Uruguay, en Brasil, en Argentina se toma mucho mate. En Uruguay se toma muchísimo. Vamos a tomar mate, pero yo tengo un mate que me regalaron, que aparte dice Alan por el mundo y está increíble, pero no lo hemos curado. Vamos a comprar la yerba. ¿Me sale bien? La yerba. Vamos a comprar la yerba y entonces para mañana llevarnos nuestro mate. Estamos caminando por el pueblo y este lugar se le conoce como 7 esquinas y es porque hay 7 esquinas. Y se supone que es un lugar con mucha vida y restaurantes y tiendas y bla, bla. Puedes bailar, Diego, hacer lo que quieras. Y vamos a buscar un lugar donde cenar. Yo pensé que iba a estar más animado, la verdad. Pero está bien. Vamos a ver si Foursquare nos dice dónde cenar o nos recomienda algo. ¿Qué? Es muy lunes, muy lunes. No importa, lo importante es la buena cara, la buena gusta. Claro. Pero cuando decís ni el loro, bueno, ni el loro. Muy buenos días, viajeros. Son en punto las 8 de la mañana y está abriendo el Parque Nacional. Y entonces así, porque así somos intensos. Así, en cuanto abre, aquí estamos. Bueno, en realidad en esta época no hace tanto calor, pero si viene una época de mucho calor, conviene llegar temprano para que el clima esté más tranquilo. Consejo, el boleto del Parque Nacional solamente se puede pagar en efectivo. Miren, Parque Nacional solamente se puede pagar en efectivo, al igual que el estacionamiento, y en pesos argentinos. Así que traigan dinerito. Y además, si quieren venir 2 días, el segundo día es 50% de descuento. ¿Están emocionados, chicos? ¡Mucho! ¿Luchi? Mucho. Yo también. Viajeros, ahora vamos a tomar el tren. Fíjense, el parque es enorme. Por lo tanto, hay que tomar ciertos trenes para que se trasladen a los distintos circuitos para que recorran las cataratas. Nosotros vamos a tomar uno que sale en cada media hora, aunque las frecuencias varían dependiendo de la cantidad de gente. Y están incluidos en la entrada. Estamos muy emocionados, ya llegamos a la estación Garganta y lo vamos a llevar al primer lugar, que es el más popular de todos, que es la famosísima, terrorífica, enorme Garganta del Diablo.
Miren, viajeros, yo le voy a dedicar 3 días completos a las cataratas de Iguazú. El día de hoy les voy a mostrar los circuitos de pasarelas que hay, que aquí del lado argentino hay 3. Entonces voy a recorrer los 3 y se los voy a mostrar. Les voy a decir cuál es mi favorito, les voy a dar consejos y por si vienen, escojan ustedes cuál les hacer o hagan exactamente lo que yo voy a hacer, que es dedicarle 3 días y hacer absolutamente todo lo que se pueda. ¿Ok? Está bien, perfecto. Estamos avanzando por las pasarelas del circuito Garganta del Diablo. Son 1100 metros, o sea que cuenten 2200 porque es ida y regreso. Chicos, saluden a Karina de Iguazú. Ella nos está echando la mano y nos está dando muchos datos interesantes. Wow, ya empezamos a escuchar el sonido de las cataratas. Y se alcanza a ver ahí, por ahí, el vapor que se levanta. O la brisa más bien. Llegamos, vean nomás, no. Mojando el cabrón mi cámara. Vean nada más, viajeros, detrás de nosotros la Garganta del Diablo. No tengo datos que darles porque estoy muy emocionado. Pero todo lo que habías estudiado se te fue en este momento. Todo lo que preparé, nada te prepara para este lugar. Está muy imponente, muy impresionante. Me puedo quedar mirándolo 3 horas, pero llega la brisa, te empapa, te baña, te secas, te vuelves a mojar. Lloras, te secas, te ríes, gritas, haces todo. Y lo bueno es que pueden llorar y nadie se da cuenta, porque como estás empapado. Viajeros, ya nos empapamos completamente, probablemente no puedan ver mucho, pero es impresionante. Además, el problema es que el viento está en contra y nos avienta toda la brisa, pero el río no tiene un nivel muy alto, entonces se ve claramente la Garganta del Diablo. Está espectacular, muy emocionante poderte acercar tanto. Estamos empapados, pero felices. Estoy muy emocionada, es muy imponente, te lleva puesto, llegás y es como... Te impone un respeto y una emoción, te sale eso, no sé, te emociona. We'll be right back.
Ya tengo datos, viajeros. La Garganta del Diablo, mírense entre 75 y 80 metros. No se sabe exactamente. Si ustedes lo quieren medir, pues los invitamos. Se pueden echar ahí un clavado y luego nos avisan. Normalmente, cuando hay mucho caudal, el agua se torna más roja por los sedimentos y no se puede ver todo lo que estamos viendo porque solo ven la columna de brisa que se levanta. Siempre es diferente, siempre ya no se ve nada, está todo mojado mi cámara. Viajeros, me emocioné demasiado, hice muchas tomas, no sé si me quedaron bien, me empapaba, estuvo espectacular. Oigan, quiero decirles algo muy bueno, los tres circuitos habilitados aquí con pasarelas en Iguazú son accesibles para gente que está en silla de ruedas y también para gente que no ve. Y pueden entrar y sentir las cataratas. Además, si están en silla de ruedas, para la gente discapacitada o gente invidente, no pagan la entrada al parque, lo cual es bastante bueno. Viajeros, allá arriba hay un enorme tucán, enorme y precioso tucán. Bueno, ya les mostramos el circuito de la Garganta del Diablo, es el más popular del parque y en realidad se recomienda visitarlo en la tarde para que no haya tanta gente, pero nosotros llegamos ya directamente. No sé por qué, pero también porque la luz estaba muy bonita. Y ahora vamos a agarrar el tren y vamos a ir hacia el circuito superior. Viajeros, estamos entrando ahora al circuito superior. Este también es accesible para gente en silla de ruedas. Y vamos a ver varios saltos. Este es uno. Viajeros, este de acá es el Salto San Martín, que es el segundo salto con más caudal de todas las cataratas. Y se llega al final del circuito superior. El clima, aunque lo ven nublado, está perfecto para las fotos y además no hace tanto calor, porque todo el mundo me advirtió del calor que hace aquí en las cataratas. Pero nos ha tocado un clima delicioso. He sudado, huelo a río, pero eso fue porque me mojé en la Garganta del Diablo. Pero una deliciosura muy deliciosa, exquisita. Vaya usted, vea nomás. La verdad, todo el circuito, por lo menos lo que vamos del circuito, hasta ahora es muy impresionante. Igual tengo mucha expectativa porque Cari nos vendió muy bien la parte inferior. ¿Cómo era? El circuito inferior. El circuito inferior, así que vamos preparándonos para el circuito inferior, pero tengo mucha expectativa. Tenemos una familia de cuatíes aquí que están tratando de escarbar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No tengo comida. Tengan cuidado con sus mochilas y con su comida porque a estos les encanta andar hurgando y por favor no los alimenten. Se largó a llover. Sí. ¿Sí? ¿Sí? O sea, está lloviendo. El mexicano está lloviendo. Y como está lloviendo, comimos aquí. Este restaurante es La Selva. ¿Hay varios restaurantes? ¿Cinco? Ah, por eso solamente hay dos. Ah, este es el único restaurante buffet que hay, pero está rico. Está bueno el buffet, hay parrilla y todo. Muy rico, muy rico. Vamos a esperar a ver si baja un poquito el agua para hacer el último y tercer sendero, que es el sendero inferior de abajo a bajito. Tengo que decir algo muy importante, hasta hoy he descubierto que en Argentina a la papaya le dicen mamón. Mamón. Sírveme mamón, eso en mi país se oye muy mal. Viajeros, si les llueve o si quieren saber toda la información sobre el Parque Nacional, vengan al... Yo le llamo centro de interpretación, pero en realidad es centro de visitantes. Aquí pueden conocer muchísimo más sobre la flora, la fauna, la historia del parque, además de también de los primeros habitantes de estas áreas.
no tienen que pagar extra, es gratis. Chicos, pues no dejó de llover, entonces lo que estuvimos haciendo fue platicando, tomándonos unos mates, una cosa muy a gusto, y mañana vamos a volver para hacer el circuito que nos falta y también hacer la excursión acuática y otras sorpresas. Así que por eso hay que venir con flexibilidad y buena actitud. Y luego también hubo gente que me escribió, porque subí fotos a Instagram y me decían, ay, qué lástima que te tocó nublado. Miren, chicos, la verdad, los días soleados están sobrevaluados. Si quieren hacer buenas fotos, es mejor que esté nublado, de hecho, porque la luz sale más parejita. ¿Ven cómo la cara se me ve muy bien? Hay que tener buena actitud. Lo importante es la actitud, no el clima. Que la verdad que son muy increíbles, se viven, o sea, es como el momento en el que más vivo te sentís cuando visitas. Es impresionante todo el parque, pero Garganta del Diablo, la verdad, es que me impresiona demasiado. Pero no has visto tanto más. Aguanta, Diego, aguanta, Diego, aguanta. Luchi. Sí, aunque no pudimos hacer lo del paseo del inferior, igualmente el día de hoy fue muy, muy lindo. Yo le contaba a los chicos que hubo dos lugares que me emocionaron, que te brota esa emoción. Uno fue Machu Picchu y hoy en la Garganta del Diablo. Llegás y te lleva puesto, te lleva por delante, es muy imponente, te genera mucho respeto, pero te emociona mucho. Y lo miren. El mate de Alan por el mundo, que me lo regaló un seguidor en la convivencia, está increíble, está recopado. Bien, 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 podría ser. Recopado. Está recopado. Está poca madre. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Oigan, viajeros, hoy vamos a cruzar al lado brasileño para ver las cataratas desde el lado brasileño, que es algo muy recomendable. Oigan, no esperen salir muy guapos en sus fotos de las cataratas, ni creo, no creo. El circuito inferior es mi favorito de los circuitos, da igual. Bye, bye, les dejo mi speech final.